lo que hizo Francia, ¿qué te pareció? Definir ya a un campeón cuando había suficientes puntos en juego aún por disputarse en el torneo, como para por lo menos pensar que matemáticamente opciones existían para el segundo puesto. Sin duda. Antes, déjame terminar una cosa de las que ha dicho Barak. Anoche escuchaba a Jorge Valdano decir una cosa en la que pocos hemos caído. Y es que las pretemporadas de los clubes, la que van a hacer ahora durante un mes, es una pretemporada de las de antes, de las verdaderas, de las que estaban un mes trabajando antes de empezar a jugar alguno de los partidos. Las últimas pretemporadas son de viajes a jugar la International Champions, está en Estados Unidos, otros se van a Asia, otros se mueven por toda Europa. Y en realidad el jugador una pretemporada como tal no realiza. Esta sí que va a ser una pretemporada como tal. Y más que miedo a ese tipo de lesiones por una pretemporada intensa, el miedo que tienen los médicos es que la parte emocional, el miedo que ahora mismo tiene el jugador por volver a encontrarse con sus compañeros y poderse contagiar él y su familia, eso le puede afectar luego de manera física para las lesiones. Y en cuanto a lo que dices de Francia, fíjate, yo creo, decía Barak, bueno, la incidencia económica es menor. Francia ha tomado la decisión por una incidencia económica. Y yo, en parte, puedo estar de acuerdo con lo que ha decidido el gobierno francés y, sobre todo, la Liga, que ha presionado poco al gobierno francés. La historia ya la conocemos. El año que viene entra en vigor un nuevo contrato televisivo mucho más sustancioso que el que tenían hasta ahora. ¿Y eso qué significa? Que Francia quiere, o la Liga Francesa quiere, la temporada como tal, la que empieza en agosto, finales de agosto, septiembre, porque en Francia no se puede empezar antes de septiembre este año, y la que acaba justo antes de la próxima Eurocopa, con todas sus jornadas, con todos sus equipos. ¿Qué están haciendo el resto de ligas? Por mucho que tú alargues, si estamos de acuerdo en que la final de la Champions se puede jugar a finales de agosto, los jugadores necesitan un mes de vacaciones y un mes más de pretemporada, nos estamos metiendo casi en noviembre para que empiece una nueva liga. ¿Se reducen las jornadas o se comprime todo de una manera que puede crearles problemas? Por eso yo creo que sí ha sido una decisión económica y hasta cierto punto inteligente la francesa, pero también es cierto que en la parte deportiva todo el mundo se puede quejar, tanto los de arriba, los de abajo como los del medio. Ahí está el Olympique de Lyon y creo que estamos en Pero una creo que. situación excepcional que no hay otra forma de corregir que con grandes medidas. Francia ha tomado esta, España otra, Italia otra, la UEFA otra. Pero la gran medida, creo, y acá podemos entrar ya en debate, Barak, no pasa por cancelar el campeonato, decir que ya se ha finalizado, porque son situaciones extraordinarias y conocerá Francia mejor su sistema de salud y el grado del nivel de contagio que haya llegado el virus en sus fronteras o dentro de sus fronteras, como para tomar esta determinación. A lo que voy es la definición de un campeón en una temporada inconclusa. Sí, y no solamente eso, porque el campeón, a final de cuentas, el Paris Saint-Germain es un equipo que tiene tanto dominio y lo ha ido enraizando temporada a temporada, salvo aquel año en el que el Mónaco hizo el milagro. Sabes que hay una desventaja tal que se pare la liga en la jornada 28, en la 38 o en la 14, el Paris Saint-Germain tiene todas las credenciales para ser campeón. Pero Lo que no las pasa con tenía todos los, ahora. ¿no? No, a ver, tenía las credenciales históricas, pero todavía había puntos en la mesa para que por lo menos Había en segundo puntos. lugar dijese que hay lugar No, para yo estoy pelear. de acuerdo. A ver, no, yo estoy de acuerdo. Es decir, hasta el Liverpool en la Premier League, que es virtual campeón desde diciembre, lo ideal es que sume los puntos necesarios para oficializarlo, ¿no? Y que no sea por decreto que, aún sin terminar el campeonato en Inglaterra, en este caso, el Liverpool sea consagrado campeón. Lo que quiero decir, Fer, es que tomando en cuenta que el Paris Saint-Germain, de todas formas, lo normal era que ganara otra vez la Ligue 1, pasara lo que pasara, tenía esos puntos de ventaja bastante cómodo Pero sobre el Olympique Marseille. Lo que no está tan claro es que los equipos que acaban descendiendo no tuvieran una oportunidad de remontar, ¿no? Tenían ese margen de error con el que empezaron la temporada. Estamos hablando de equipos, no solamente los que descienden, en este caso el Montpellier, quiero decir, el Toulouse y el Amiens, sino aquellos que pudieron haber alcanzado sin uno de mayor los grandes problema la Europa beneficiados League, del todo lo que Toulouse. está perdiendo el Lyon, que todavía tenía posibilidades de meterse a Champions y ahora se queda sin Champions ni Europa League. Yo. Pero bueno, no, no decisiones Eso, tampoco pero bueno, esa es la que dejen determinación contentos a extraordinaria a la que todos. Lo hacíamos que pasa en la referencia, ¿no? Eredivisie, Yo no, sí me lo lo que pasa en la permití. Eredivisie, puestos a escoger, pero nada más para terminar la idea, puestos a escoger lo que pasa en la Eredivisie me parece mucho peor porque se ignora todo lo que se hizo durante tres cuartos del torneo. Y no solamente porque el Ajax sea el afectado y en este caso no pueda ser campeón, sino que me dices de aquellos equipos que tenían ya en la antesala el ascenso y que les dijeron todo lo que hicieron no sirve de nada.
Eso me parece todavía mucho más grave. Pero esa es la solución extraordinaria. Ahora se queda desierta la competencia, como si te digan, vas corriendo 5.000 metros y de repente empieza a caer una tormenta eléctrica, falta de 400 metros, y te dicen, tienen que parar. Acá tienen que parar. Bueno, y entonces los 4.600 metros que corrimos antes, pues nada, tienen que parar porque así es. ¿Y quién va a ganar? No el que va primero en ese momento. Te cancela y ya está. Pero no vas a decir que el que iba primero en ese momento le va a dar la medalla. Hay un concepto que tenemos que tener en cuenta y que los reglamentos reconocen. Por ejemplo, hay una cosa que se habla poco en el fútbol español, y es que la Federación Española tiene una norma que dice que si por causa de fuerza mayor el 30 de junio no se hubiera acabado el campeonato, se suspendía todo y a otra cosa. Yo entiendo todas las posiciones, sobre todo tal y como las define Barak, lo que ha pasado en Holanda, lo que ha pasado en Francia. Yo os voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal, y va un poco lo que dice Fernando. Señores, es una fuerza mayor, es algo que no se puede controlar y que no se pudo prever. Anulemos todo y empecemos de cero el 1 de septiembre, pero no solo las ligas nacionales, la Champions, la Europa League, absolutamente todo que empiece de cero. Que no cuenta tres cuartos de temporada. Señores, ¿qué les vamos a hacer? Estamos en lo que estamos. Tampoco hay equipos que van a estar jugando sin público cuando uno de sus puntales es tener la presión del público en las gradas. Y tampoco se habla de esto. Es decir, yo desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, yo anularía absolutamente todo y empezaría de cero, pero no solo en Francia y en Holanda, ¿eh? Yo lo hubiera hecho con todas las ligas. La maldición del Liverpool, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer con la maldición del Liverpool? O el Paris Saint-Germain, que lo tenían casi hecho. Ha sido una causa de fuerza mayor y contra eso no se puede luchar.